Buenos días, mis queridos maxituristas. Estamos en la estación Sáenz Peña del tren San Martín. Muchas estaciones más para adelante de la imagen tenemos Pilar, Domingo Cabred y Pilar en ese orden. Y para ese lado tenemos primeramente la General Paz, que es eso que estamos viendo acá. Ahí tiene el nombre de la estación. Y el destino final es Retiro. ¿A qué distancia de acá? A 16.4 kilómetros, puesto que este es el punto kilométrico 16.4. Estamos por 100 metros, porque la General Paz marca el límite entre Villa Devoto, que está del otro lado, y acá, que es 3 de febrero. Es una estación bastante nueva y todo lo que es la localidad se formó acorde a la estación, o sea, acorde a que se formara la estación. Acá tienen una plaza también, muy bonita, y hay un elemento ahí de seguridad detrás de la entrada de los molinetes. Es una estación de 1910 con 4 andenes y con 3 plataformas. Tenemos 1.4 km a Devoto y 1.2 km para la próxima estación para allá, que es donde va a venir el tren. Seguro, obviamente, tiene que venir el tren de ahí, que es 1.2 km para adelante de la imagen, ¿sí? Fue inaugurada por el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que la idea, por eso la estación fue la estación Palermo, se llama Puente Pacífico. Y esta estación, esta en particular, homenajea a Luis Sáenz Peña, que falleció en el mismo, 3 años antes que se formara la estación. Fallece cerca de 1910 y homenajeándolo, esta estación es en homenaje justamente no al hijo, no a Roque Sáenz Peña, que tanto tuvo que ver con el país, sino con el padre, con Luis Sáenz Peña, ¿sí? Recuerden que Roque Sáenz Peña es la diagonal norte en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y Luis Sáenz Peña es una calle que recorre bastante, como 25 o 30 cuadras, desde Constitución a Monserrate hasta Congreso, ¿sí? Para que tengan una idea clara, ¿no? La zona esta zona en la que estamos, era llamada anteriormente Empalme Este. No encontré en ningún lado por qué. Si ustedes lo saben, me dicen, por favor, en los comentarios. Estoy ávido de ese conocimiento. Y había un ramal que, saliendo de acá, llegaba a Villaluro, para allá del tren Sarmiento, que fue desmantelado en 1938. Y esta estación, ven que están las vías elevadas, pero ven que no tiene tercer riel, porque este tren va con locomotora, ¿sí? La locomoción es a través de diésel, ¿sí? De mecanismo diésel. En 2014 fue elevado a los andenes para poder tener los trenes más elevados, que se lleva adelante toda esta elevación. Y la estación del tren que está más para allá tiene un estilo neo-Tudor, no es un Tudor como el del Colegio de Lenguas Vivas, que está enfrente del Palacio de Aguas Argentinas de Córdoba y Junín, pero se le asemeja bastante. La estación Villarreal, que fue la que estaba entre esta y Villaluro, que es una estación intermedia, que era muy importante, funcionó entre 1909 hasta 1938, o sea que de acá salía hacia Villarreal y llegaba a Villaluro, por eso Villaluro era un empalme tan importante. En 1995 la estación de Villarreal, la intermedia, fue demolida y el trazado de acá hasta allá fue desmantelado en 1942. Bien, la estación de Villarreal estaba del lado de Capital, y para que se ubiquen las calles, las entrecalles entre las que se daba la estación, esto lo estoy leyendo también porque obviamente es imposible acordármelo, es entre las calles Varela, Bruselas, Irigoyen y Melincue. Así que es una zona interesante. Generalmente las primeras estaciones que están ubicadas después de la General Paz, después de este hito llamado General Paz, que desde 1940 y cortos nos acompaña en nuestras vidas, y a todos los que nacimos después nos acompaña desde que nacimos, obviamente, generalmente tienen andenes al lado, donde tienen talleres de refacción, lo tienen algunos trenes que están cerca, pero en este caso, curiosamente, no, tenemos calle y tenemos un corralón de materiales y par de edificios que están al lado de la General Paz. Así que bueno, si no me olvidé de nada, creo que la estación Sáenz Peña está explicada, creo que no me quedó absolutamente nada, así que tengan en cuenta que esta estación está en una cosa que no les dije, punto kilométrico de 30 metros sobre el nivel del mar, o sea que es una estación altísima con respecto a otras. Recuerden que si uno seguía por las últimas estaciones cercanas al río, hacia la derecha de la imagen, bastante hacia la derecha, unos 7 kilómetros para acá, tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, vamos a ver cuál sería, Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, y hasta cierto punto
Rivadavia, que es la que estaba pegada a la General Paz, hacia la derecha de la imagen, tenían 10 metros sobre el nivel del mar. Que esto tenga 30 metros lo asemeja muchísimo a otras localidades del Gran Buenos Aires, atrás de la imagen, que nada, por eso me he dado vuelta a la estación Villa Devoto, que es la siguiente, en una zona muy alta, por eso se pudo verificar de cierta manera, porque Villa Devoto y esto no era inundable. Tengan en cuenta que, si bien esto es desde 1910 en la que estamos nosotros, en Peña, 32 de nada, no existía la General Paz. Bueno, les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo Maxi Tour como siempre, y gracias por estar.